Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Paranormales, el número 4. Oye, pero antes de empezar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees en las vidas pasadas? Pregúntame. Digo, te lo pregunto porque me acordé de un video que acabamos de ver del chico que trata puros temas espirituales, donde dice que utilizando nuestro cuerpo como péndulo podemos saber cuántas vidas hemos vivido. Es más, ¿qué te parece si les ponemos el video para que, pues, si lo quieren intentar, lo chequen y ya después nos digan qué tal les fue? Vamos a verlo. ¿Cómo saber cuántas vidas pasadas has tenido? Bueno, podemos entrar a tu subconsciente usando tu propio cuerpo como péndulo. Para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un corte energético con el cual frotas tus manos y con la mano izquierda, recuerda que mi cámara es frontal, puede verse al revés, tu mano izquierda va en el corazón, con tu mano derecha haces este movimiento que significa lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y me protejo. Vas a ponerte de pie y colocar tus manos a los costados, tus piernas un poquito abiertas a la anchura de tus hombros. Relajas los hombros, tu cuerpo, tu mente, cierras tus ojos y vas a decir en voz alta la palabra sí y sientes cómo te mueves hacia adelante. Luego dices la palabra no y sientes cómo se vas hacia atrás. Esto es tu subconsciente contestándote. Tu péndulo solamente te contesta en sí o en no, así que tú vas a preguntar, he tenido más de 10 vidas pasadas o he tenido más de 30, más de 50, hasta que llegues al número exacto en tu caso. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Pues fíjate que yo creo que sí existe como esta posibilidad. Digo, la posibilidad siempre va a estar, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si te haya pasado alguna vez la especie esto de déjà vu. Yo creo que es una regresión a un momento que tuviste similar en tu vida pasada, ¿no? Digo, en tu vida pasada no tuviste un iPad, no tuviste algo que es de esta vida, exclusivo pues de esta vida material. Pero creo que lo espiritual y el momento y el tiempo y todo eso, creo que sí se puede como replicar, ¿no? ¿No te ha pasado que esto ya lo viví? Sí, esa sensación es muy extraña. Sientes incluso a veces de que esta persona se me hace conocida, ¿no? Ajá. Pero bueno, tú lo hiciste el ejercicio. No sabemos, o sea, si qué tanto sea cierto, si es cierto o no. Pero sí se siente algo extraño, ¿no? Sí, de hecho, como que, o sea, yo empecé acá como a contar, empecé con 5 y luego me fui para atrás, o sea que no, y luego 4 y como que me iba un poquito así como que raro y hasta que llegué a 2, uh-huh. Digo, igual y tuve más o menos, no, pero se supone que si te vas para, en el momento en el que te vas para adelante es el número de vidas, ¿no? Intuí que había tenido menos de 5 y pues llegué a 2. Entonces yo creo que, bueno, hay niños, ¿no?, que nacen y que te empiezan a contar, no, yo me morí en esas torres que están chocando, ¿no? Sí, yo cuando lo hice, cuando dije, si fueron más de 20, sí, fue así como sí, y dije, ay, sí, sí me dio así como que cosita. Pero yo la verdad, amigos, sí creo en la posibilidad de que hemos vivido otras vidas. Lo que te comentaba, algunas veces conocemos a alguna persona y no sé, que tienen una energía especial. Personas que las ves y aunque no las conozcas, sientes que sabes quiénes son. A mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado que de pronto, una vez me puse un audio de esos que según para regresar a tus vidas pasadas. Ajá. Y me acuerdo que estaba escuchando y todo, ya me quedé dormido. Y de pronto estaba como yo en un lugar como medio oscuro, como recuerdo que era como una iglesia. Estaba yo en el exterior y resulta que yo era un cazador de fantasmas. Digo, fue un sueño, ¿no? Ajá. Pero imagínate que si hubiera sido en mi vida pues, pasada. Más o menos eres ahorita un cazador de fantasmas. ¿Qué tal si lo sigues arrastrando, ¿no? Esta pasión. Who you gonna call? Esta pasión por lo desconocido. Sí, es que, bueno, siempre me ha fascinado este tema, ¿no? De valga la redundancia, de conocer lo desconocido. Pero a veces sí siento que no debería meterme en tanto en eso, ¿no? Pero bueno. Pero desde niño fue así, como que. No, es que lo chistoso es que desde niño, o sea, desde niño sí me interesó todo el rollo de las pirámides, de todo lo místico, ¿no? De fantasmas me da un poco de miedo, pero creo que ese miedo lo trascendí un poco y me atreví como a ver qué pasa, ¿no? Pero todavía me da miedo. Imagínate que estás solo en tu casa y de repente Sasquatch, se te parece un fantasma. Hello. Pero regresando al tema de lo de las vidas pasadas, yo creo que
que creo que también el hecho de que existan o no, eso ya es aparte, ¿no? Pero, por ejemplo, la India, que es un país en desarrollo, un país pobre, pues, creo que los mantienen así por el hecho de decirles que van a reencarnar, ¿no? Como que, bueno, pues si en esta vida soy pobre, pues ya en la otra me recupero, ¿no? Como que siento que es una cuestión como que los mantiene ahí, ¿no? Uh-huh. En la pobreza. Y a los ricos, pues les da más poder también. También algunas veces justamente escuchamos sobre algunos casos especiales bastante intrigantes que hacen que nos cuestionemos nuestra propia existencia. Sí. Otra, por ejemplo, es la historia como la historia de las gemelas Pollock. Sí, muy famoso las gemelas Pollock. El de las gemelas Pollock realmente es un caso muy impactante que, por suerte, fueron documentados por el científico Ian Stevenson. Él escribió libros donde plasmó todos estos casos extraños. Me parece que el caso de las gemelas Pollock viene en el libro que se llama Los niños que recuerdan sus vidas pasadas. Oh. Está bastante interesante el título, ¿no? Sí, imagínate, es que yo he visto los documentales en los cuales, bueno, la otra vez vi nada más el título de uno, uh-huh. de un niño que o niña que decía que había que había muerto en el 911. Uh-huh. Era operadora del 911 y ahí la mandó. No, que había muerto, que había muerto uh-huh, en lo de los aviones, ajá, ¿no? Y que dijo, no, pues yo estaba en tal piso, en tal torre, así, asá, y pues todo describió muy exacto. Qué bueno. Yo ahí tengo una hipótesis, ¿no? Ajá. Puede ser que de alguna forma, yo creo que los genes va mucha información que ni siquiera todavía intuimos que va, pero me imagino que de pronto el gen trae la información de recuerdos, de posibilidades, ¿no? De todo eso. Y entonces la mamá, pues imagínate, va a haber sido muy impactante para ella ver eso, y años después, pues tiene a la hija. Y la hija tiene como el gen, en el gen, tanta memoria de eso, que se le grabó tanto a la madre que dijo, ah, pues yo me morí ahí, ¿no? Pero puede ser que también, puede ser una tontería, pero puede ser que también cierta parte de la mamá se haya muerto junto con esas torres, ¿no? No sé, digo, ya estoy especulando, porque aparte, ¿cuánta coincidencia tiene que haber para que reencarnes en el mismo país, ¿no? O como en este caso de que vas a contar, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y bueno, amigos, quien no conozca el caso de las gemelas Pollock, brevemente se los voy a contar. Resulta que una pareja tiene a dos hijas que no se llevaban muchos años. Digamos que una tenía 6 y la otra tenía 8. Un día la familia va en camino a la iglesia y las dos pequeñas se adelantan un poco y lamentablemente ocurre un fatal accidente. Un accidente con un auto donde ellas pues pierden la vida. Los papás, por supuesto, quedaron súper devastados. Sería de esperarse, ¿no? La pérdida de no una hija, dos hijas en un accidente. Y al pasar el tiempo, la esposa queda nuevamente embarazada y, para sorpresa de ellos, se trata de un embarazo gemelar. Nacen las pequeñas y conforme van creciendo, empiezan a notar los padres comportamientos similares al de sus hermanas. Al de sus hermanas fallecidas, por quien se distrajo por ahí en la historia. Ajá. De sus hermanas fallecidas. Pero no solo eso, amigos, sino que también vienen a ellas recuerdos de sus hermanas, pero como si fueran propios. Lugares, personas, gustos y hasta forma de ser. Era como si las hermanas fallecidas hubieran vuelto a la vida en el cuerpo de estas gemelitas. Bastante extraño, ¿no? No, y aparte, o sea, la coincidencia de reencarnar en la misma familia, la misma, ¿no? Familia. Y bueno, después de notar todos estos comportamientos, sus padres, fíjense muy bien, decidieron bajar del ático los juguetes que habían pertenecido a sus hermanas. Y para sorpresa de los padres, las gemelas reconocían los juguetes, pero en especial unas muñecas, las cuales eran las preferidas de sus hermanas. Fíjate qué impactante, ¿no? O sea, todos los juguetes como que decían, ah, sí, son de nosotros, pero estas sí las recuerdo muy bien, ¿no? Uh-huh, exactamente. Pues cuando las gemelas los vieron, estos juguetes, eran unas muñecas, rápidamente llamaron su atención. Pero lo curioso es que estas gemelitas llamaban a estas muñecas por los mismos nombres que les habían puesto sus hermanas mayores, o sea, sus hermanas fallecidas. Uh-huh. Qué curioso, ¿no? O sea, como que puede ser una coincidencia, dices, bueno, una, ¿no? Pero como dices, es como que regresan a la misma familia, empiezan a tener recuerdos
como si fueran las hermanas que habían fallecido, a las personas, los gustos, pero ya como decir que le hubiera puesto, no sé, a la muñeca que te gusta. Juanita. Juanita. Ay, mi muñeca Juanita, ¿no? O sea, justo miedo, el mismo nombre. Está bastante intrigante ese caso. Si quieren saber más sobre ese caso, más a detalle, los invito, por supuesto, a que se den una vuelta a mis videos y ahí lo van a poder encontrar, ¿eh? La verdad es que ese caso sí se hizo muy famoso, ¿no? Uh-huh. Como que hasta viene hasta en libros, ¿no? Creo. Sí. Como que es un caso muy documentado. Uh-huh. Y bueno, respecto a la reencarnación, a mí se me hace curioso, por ejemplo, bueno, escuché por ahí, no tengo quizá el dato, la fuente, pues, pero escuché alguna vez que al Dalai Lama lo escogen así. Uh-huh. Se muere el Dalai Lama hoy, ¿no? Entonces empieza una búsqueda por todo el mundo de un niño que recuerde su vida pasada como un Dalai Lama, que también haya sido Dalai Lama en su vida anterior. Y como que estos recuerdos muy precisos, ¿no? Puede ser como un recuerdo vago, ¿no? Así como, ay, como que creo... No, es como detalles precisos que ellos tienen que recordar para ser reconocidos como el Dalai Lama. Ajá, o sea que dicen, a ver, ¿tú fuiste el Dalai Lama? Sí, yo fui en mi vida pasada. A ver, cuéntanos, le empiezan a preguntar hasta que... Si no, si era el Dalai Lama. Entonces, en esta vida, otra vez uh-huh. es el Dalai Lama. Entonces, que el Dalai Lama pues, siempre es el mismo, básicamente. Uh-huh. ¿A ti te gustaría saber sobre tu vida pasada? No sé. Pues depende, ¿no? Digo, si me va a quitar algún trauma o alguna cosa que tengo que trascender, pues puede ser que sí, ¿no? De hecho, en la hipnosis se maneja mucho eso, ¿no? Como la regresión para pues, llevarte a un estado de conciencia en el cual puedes tú trascender algunas cosas con base en lo que fuiste en alguna vida anterior, ¿no? Como dices, si en tu vida anterior, ay, no sé por qué le tengo tanto miedo a los perros, ¿no? Uh-huh. Resulta que en tu vida anterior, pues fuiste mordido por un perro, te puso rabia, déjame le pongo rabia a este señor. Uh-huh. Te inyectó la rabia, te contagió la rabia y Sasquatch, te moriste, ¿no? Entonces por eso le tienes miedo a los perros. Uh-huh. Y no sabías, porque era algo de tu vida anterior, entonces te vas en regresión y te ves en el último momento en el que el perro te muerde y que te da rabia y que te mueres, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso le tienes miedo. Si fuera algo para algo así, yo creo que sí. Sí, ha de ser algo bien impactante y aparte bien interesante saber si eras un hombre, una mujer, ¿no? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué le tenías miedo en aquella vida, ¿no? Sí. Y a lo mejor entender por qué los miedos de ahora, ¿no? Bueno. O tu situación de ahora, imagínate, ¿no? Que digas, ay, es que acabo de descubrir que estoy pagando un karma, ¿no? Oye, imagínate. Sí, sí estaría muy feo, ¿no? Como que, pues, ¿qué? Yo ni la debía ni la temía. Tengo que pagar por el güey que maté en la vida anterior. Pues yo no sabía que iba a reencarnar. Sí, no era yo. No, sí eras tú. Y bueno, a mí estas historias que tienen registro, de cierto modo, un registro o algún respaldo pues por parte de un científico o investigador, para mí son todavía más interesantes porque pues puedes leer sus teorías, ¿no? Ajá. O cómo van avanzando en estas investigaciones. Y uh-huh. Eso es lo interesante. Por cierto, hace unos días encontré, justamente ahorita que mencionabas al Jacobo Greenberg, un fragmento de una entrevista donde él participa. Se me hizo bastante inquietante y bastante interesante y pues la verdad se las quiero compartir, amigos. Yo ya te la enseñé, pero pues vamos a verla otra vez. A ver. Yo no he dicho que yo admita la posibilidad, yo he dicho que son reales. Es decir, yo no creía en esto hasta que se me empaparon las manos en la sangre de Pachita. Y tienen ustedes a Greenberg, que ha estado con ella horas y horas también. Y luego al día siguiente me tuvieron que sacar. ¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo. Y sacaba de todo, absolutamente. Vamos, yo soy un científico. Yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Uh-huh. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Andando por ese pasillo, ella era Pachita. Y Jacobo se queda muy impresionado por todo lo que le cuenta Pachita que hace, ¿no? Y además, encontrarla en los pinos, pues era todavía más impactante, porque ¿qué hace una mujer así en los pinos, no? Pachita. Oye, esa Pachita sí era un caso, ¿no? ¿Cómo es? Sí. ¿En los pinos, hija? ¿Cómo ¿En ves? Los pinos? ¿Cómo ves? Era lo que te iba a preguntar. Bueno, cuando te lo enseñé, te lo dije,
ve, justamente era más o menos lo que yo te estaba diciendo. Ajá. Bueno, cada quien saca sus propias conclusiones. Pues es que imagínate, o sea, ella tenía el poder, como dicen ahí, de con un hacha, Sasquatch. Te curaba todo y quitaba vértebras, ponía vértebras. Estaba ruda la Pachita y los dos estos lo dicen muy seguros, ¿no? Sí, me acuerdo que en ese primer podcast también te pregunté, oye, ¿y quién la asistía? O sea, ¿o habrá habido alguien que tenga ese conocimiento? Probablemente tengan el conocimiento, pero pues, no la habilidad. El que salió ahorita es su asistente, su asistente, ¿no? Pero pues es lo que te digo, probablemente pues sí, veo lo que me pide el algodón, se lo doy, me pide el cuchillo, pero no tiene esa habilidad. No, pues es como un asistente de mago, ¿no? Ajá. Ves que hace los trucos y todo, le pasas lo que te pide. Puedes más o menos decir, bueno, pero no tienes nada de conocimiento de que el mago, o sea, solamente participas. Y pues, no, una enfermera no sabe lo que un doctor. Sí, pero a lo que voy es que no sé si sea algo que, digamos, que se pueda estudiar, o sea, si Pachita lo puede enseñar o es algo que la persona trae, un don. Puede ser, es que, o sea, si hay personas que según en el mundo curan así, hacen esas curaciones psíquicas, pero Pachita sí fue un caso muy sonado, muy especial, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por la investigación que hizo el científico, ¿no? De Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, que por ahí tenemos pendiente adquirir ese libro llamado Pachita para adentrarnos más al misterio de la curandera Pachita mexicana. ¿Lo han de vender? No me imagino. Sí, existen otros relatos Pachita que hablan sobre estas personas, llamémoslas personas especiales. Les voy a contar, por ejemplo, la historia de un ex astronauta llamado Edgar Mitchell. Ajá. Fíjense bien, él formó parte del proyecto Apolo 14, siendo así el sexto hombre en pisar la luna. O al menos eso dicen, ¿eh? Eso dicen, pero pues supongamos que así fue. Hay registro de eso, hay fotos y lo que sea. ¿Qué impacto, no, haber pisado la luna? Mira, aquí nos dice Gerardo González que no es cierto. Que... Bueno, pero eso ya es... Sí, es creencia, como, ¿no? Creencia, sí. Como la película de Interestelar, ¿no? Uh-huh. Que ya pues se supone que es un futuro y dicen, el hombre nunca fue a la luna. Todo eso fue una estrategia de los Estados Unidos para hacer que los rusos, que los soviéticos invirtieran en, se gastaran todo su presupuesto en naves espaciales que nunca iban a funcionar. Ya. Mira, yo la verdad, yo sí sé que el hombre no pisó la luna porque yo soy Neil Armstrong. Y se los confirmo. No, fíjate que, bueno, el satélite que es la luna, en realidad tiene mucho misterio. Siempre ha habido mucho misticismo. No sé, que decían que hasta es hueca, ¿no? Y cosas así. Uh-huh. Y otros dicen que es una nave, que es... Que es ya un... sabes, ¿no? Pura teoría de ciencia ficción. Que es un quesito. Que es un queso. Es un queso. Ha de ser del Vadilla, ¿no? Y bueno, este exastronauta, Edgar Mitchell, defendía también la existencia de los ovnis, que incluso, amigos, escribió algunos libros donde tocaba todos estos temas. Me acordé de él porque, pues, en una ocasión platicó una experiencia con un curandero, pero de Vancouver. Él se llama el curandero Adam Dreamhealer. Pachira, ¿no? ¿De qué? Pachira, sí, el Pachira de Vancouver. Él cuenta, el astronauta, él cuenta que este joven le ayudó a curarse de un cáncer de riñón. Todo esto, amigos, a distancia. El proceso duró nada más y nada menos que un año hasta que este astronauta Edgar Mitchell se realizó un estudio y verificó que su padecimiento había desaparecido. O sea, a lo que entiendo es que el astronauta desde el espacio o desde dónde. No, ya estaba aquí en la sí, Tierra. Sí, en Estados Unidos. ¿Y cómo se comunicaban? ¿Por teléfono? Sí, creo que así como por teléfono, así a distancia todo. Y él no decía, sé, no ¿qué sé le cómo, decía o qué? Es lo que no, no es el misterio, no sé, vaya. Sí. No sé si lo habrá puesto a hacer ciertos ejercicios o meditaciones, no lo sé, pero todo esto, él recalca que fue a distancia, órale, un curandero. O sea que casi casi telepáticamente, ajá, le influyó en la mente para curarse del cáncer, uh-huh, de riñón. Sí, cáncer de riñón, y ya hasta que él después lo verificó, que todo lo que había estado haciendo durante ese año rindió frutos porque se realizó este estudio y ya desapareció para nunca más aparecer. Pero fíjate, también está interesante saber un poco más de él. Quizá lo tratemos en otro podcast con este tema de ovnis. Oh,
¡Ay, qué raro, ¿no? Imagínate que puedas curar a distancia por medio de la mente. Uh-huh. O sea, ya la operación psíquica de Pachita ya quedó en el olvido, ¿no? Es como que ya esto ya está a otro nivel, esto es Wi-Fi. Uh-huh. Qué no locura, ¿no? Sí, no sé, la verdad, cómo... Yo me supongo, o sea, ¿tú cómo te imaginas? Yo es como por medio de meditaciones o cosas así. Y una vez sí te conté, ¿no? Que fui a un curso que era así como que nos ponían de cierto modo a meditar y una persona te iba diciendo, imagínate que entras a tal lado de tu cuerpo, lo estás observando, estás sanándolo, estás así. Eran ejercicios de ese estilo. No lo recuerdo porque ya tiene como unos 8 años tal vez, pero algo así era. ¿Y recuerdas si hubo algún efecto? No, la verdad es que en ese entonces como que yo era, ni como que no me interesaba tanto. Es que como dicen, no hay información que todavía no estás listo para recibir. Sí. Y pasa el tiempo y dices, sí, tenía sentido. Sí, o quizá el grupo no me envolvió tanto, no hice clic a lo mejor, ¿no? Acá yo creo que el maestro... Ahora van a cerrar los ojos y van a sentir como que están curando algo de su corazón. A ver, pongan atención, hijos de su... ¿no? No, era una maestra. Ahora, pongan atención, hijos de su pinche. Era una maestra y ya nos hacía hacer así como un círculo grande y todos así cerrábamos los ojos. Y sí, nos enseñaba así como tipo cosas también que del prana, me parece, que es como lo que se le llama el oxígeno en el yoga. Creo que sí. Creo que me parece, ¿verdad? Pero... A ver, pongan ahí en los comentarios qué es. Ajá, a ver, los vamos. Sí sabemos, nomás queremos saber cómo. queremos su participación. Participen. ¿No? Y los ojillos así. Sí, queremos saber, todos lo sabemos. Bueno, algo así me imagino. ¿Tú cómo te imaginas? Bueno, es que de hecho del yoga se trata de eso, de la introspección. De hecho, dicen que hay maestros de yoga de miles de años, ¿no? O sea, güeyes que llegaron a un nivel de introspección que supieron casi, casi por dónde van las venas. Uh-huh. O sea, de esa introspección, del tercer ojo, es para ver para adentro y ver, pues, cómo funciona tu cuerpo y dónde está el oxígeno y dónde está pasando, dónde se está bloqueando. Estaría chido saber eso porque realmente ese nivel de introspección en estos días es muy complicado, ¿no? Bastante. Sobre todo con tanta cosa que nos trae para afuera. Entonces, en el yoga se supone que es para ver al interior y entonces observas, pues sí, o sea, hay muchos canales por los cuales se conduce el oxígeno según el yoga. Digo, eso es lo que yo he visto, es lo que yo sé. Puede haber ahí un yogui que me pueda contradecir, pero uh-huh. Namaste, carnal, ¿no? Namaste. ¿Sabes con qué episodio de Los Simpson hago clic en ese sentido? Cuando Lisa está como tratando de meditar... Y que dice, a ver, no pienses en nada, piensa, ay no, eso es pensar, así, ¿no? Sí. Así. Pon tu mente en blanco, ajá. Pon tu mente en blanco, ay no, eso es pensar. Y así me pasa, llevar, ¿no? Ajá, ves que es lo que dice, ¿no? Así como que dejes pasar tus pensamientos. Y es así como, ¿puedo dejar pasar? No, estoy pensando. Como que te empiezas a clavar en un solo pensamiento y ya es como que ya ahí pierdes todo el hilo de lo que se supone debería ser, ¿no? Uh-huh. Y el Homero acá en su... Bueno, ya quiero salir. En el libro de muchas vidas, muchos maestros, según recuerdo, por ejemplo, dicen, no sé, que te mueres y hay un tiempo uh-huh. donde estás como en espera. Ah, como en el purgatorio sería, ajá. pero y no en ese momento decirlo. De espera es cuando puedes tener acceso a lo que se les conoce, no sé si los maestros ascendidos o los guías espirituales, algo así. Imagínate si no. Espere un momento, por favor. Ajá. Su alma está siendo asignada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy su maestro ascendido. ¿Cómo están? ¿No? Todas las almillas. ¿Sabes? Así. Así. No los veo muy convencidos. ¿Cómo están? ¿No desayunaron o qué? ¿Quién quiere reencarnar hoy? Yo. Ajá, sí. Imagínate que sea real. Es que uno, ¿cómo va a saber, no? Negarlo o afirmarlo está un poco difícil, pero creer, no. Ajá. O sea, no puedes ni negarlo ni firmarlo, simplemente creerlo, ¿no? Ajá. Y también como a veces hacerle caso a todas estas historias que de pronto tenemos que difícilmente alguien nos las puede creer, ¿no? Ajá. A lo que muchos le dicen, eso fue un milagro. O sea, hay cosas que te llegan a suceder que dices, es que ¿cómo es posible? Y las cuentas y... Quien, digamos, no sea tan de confianza, hasta te juzgan, ¿no? Ajá, como estar que... Estar loquito. Este güey, mira lo pinche loco, como
te va a pasar eso, güey. Ajá. Y como lo que decía Jacobo Grinberg, ¿no? Es, hay una posibilidad de que el mundo... Y de hecho la otra vez un cuate me estaba platicando algo de lo mismo que lo platicaba otro güey. No uh-huh. me acuerdo quién científico decía que había una posibilidad de que toda la especie humana tenga como esta capacidad de crear a través de una conexión neuronal uh-huh. de cerebros que creaban un mundo. El mundo de las ideas se hacía material. Mm. Imagínate que el COVID sea el resultado del mundo de las ideas. Güey. Ay, pues vaya ideitas que se nos güey ocurren. Un pinche virus que tenga forma de corona y que nos mantenga en cuarentena hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, ¿no? Ajá. Imagínate. Vaya, eso explica muchas cosas. Y bueno, también estuvimos bastante activos visualmente porque estuvimos viendo varias series, documentales, que estoy segura que les van a gustar. El documental estuvo bastante perturbador porque sí. Yo diría que habla de la maldad en su máxima potencia. Este documental se llama Dime Quién Soy. Lo encuentran en Netflix y su sinopsis, se las voy a decir rápidamente, dice lo siguiente para que se den una idea. Tras perder la memoria a los 18 años, Alex confía en su hermano gemelo Marcus para que le haga recordar quién es. Pero la idílica infancia de los dos oculta un secreto familiar traumático que los gemelos finalmente deberán enfrentar décadas después. Oh, y es que no les vamos a contar todo, pero la verdad es que el documental te va llevando por una parte medio oscura. Ajá. Y te das cuenta de que no era por ahí, pero sí, de repente como que dices, como que sí. Ah, ya sé qué va a suceder. Ajá, sí, o sea, sí, sí. Está bien feo, pero no es como que algo de lo que no hemos escuchado, ¿no? Sí, o sea, es algo que pasa en el mundo y que desafortunadamente mucha gente sufre, pero sí está muy feo. Mira, aquí en nuestra amadísima sección de los temas ocultos, grandes enigmas, aquí hay una pregunta que habla de lo que estamos hablando. A ver. ¿A dónde van las almas de los muertos? Una pregunta. Si las cosas del universo están más o menos así, ¿qué hay en los otros mundos en contacto con el nuestro? Y otra. ¿Y si los seres de esos otros mundos poseen el secreto de introducirse en el nuestro, no serán estos seres los míticos ángeles y demonios? O los fantasmas, ¿no? Otra pregunta más. ¿Irán las ánimas de los muertos a las otras dimensiones pudiendo desplazarse? Esto es, ¿volver también a la nuestra? Supongamos que a todas estas preguntas se pueda responder que sí, sin temor a hacer el ridículo, porque el supuesto teórico es válido. Surge la última y más importante de las preguntas. ¿Por qué? ¿En busca de qué? ¿Esos seres se introducen en nuestro mundo? ¿Acaso vienen como vampiros? ¿Como extraterrestres? ¿Fantasmas? ¿Alienígenas? No hay que excluir tal eventualidad porque en el fondo todos los acontecimientos que se desarrollan en el cosmos, en última instancia, se resuelven en términos de una economía de intercambios cuánticos de energía, y bien podría ser que, como nosotros nos alimentamos de, entre comillas, calorías, seres de otro mundo, seres de otros, se alimentasen de calorías nuestras. Imagínate que fuéramos, que nuestra alma sea como alimento para alienígenas. Ah, que por cierto, bueno, nosotros nos atrevemos a hablar de alienígenas, vampiros y todo, porque este es un podcast paranormales. Esos güeyes no pueden escucharnos. Imagínate que lo escucharan, nos vienen a buscar. Y en este programa no advertimos al inicio. ¿Qué tal si estaba escuchando? Señor vampiro, no me coma. Después de esta pequeña sección de los temas ocultos, tenemos también otra serie que vimos, pero esa es para que pasen un momento agradable y divertido. Ah, está bien perrona, la verdad, sí. Pero con un trasfondo de misterio, de los que a mí me gustan y a ti también. Creo que estaría en el top de las series que he visto en los últimos 5 años, la verdad. Es una serie que sí me atrapó por completo y me mantuvo atrapado hasta el final. Sí me sacó unas risas que hace mucho no me sacaba una serie, sí, ¿no? Ajá, como que sí te sorprenden los gags, ¿no? Ajá, están como sí está que muy bien puestos. Esta serie se llama Only Murders in the Building. Tiene su podcast también, ¿eh? Sí, también sí. Lo tiene. Es que, bueno, la serie es de eso, ¿no? Se trata de un podcast. Pero no sé, o sea, pensé que solo era como parte de la trama de este podcast, pero no sabía que sí tenía. Es que no sé si sea parte de la mercadotecnia, pero yo no lo he abierto. O sea, solamente me metí a Apple Podcast, que por cierto también nos pueden escuchar ahí. Me metí a Apple Podcast para ver si era eso. O sea, como si era la posibilidad de que hubiera un podcast llamado así y que se hubieran inspirado ahí. O sea, no sé qué pasó, no sé exactamente qué onda, pero ha de ser parte de la mercadotecnia de esta serie.
O sea, para gente como yo curiosa, dije, mira, si un güey lo busca, ponlos en podcast también. Ándale, pues sí. Es que eso pasa siempre, ¿no? De que si llaman en la película a cierto número, todo el mundo queremos llamar ahí a ver quién contesta. Ajá, es clásico. Sí, como sí. La de el, los juegos del... El juego del calamar, ¿no? Juego del calamar. Ay, los juegos del hambre, güey. Sí, que muchos llamaban a este número y que sí le pertenecía a alguien. Y creo que la señora o el señor lo terminó vendiendo, ¿no? O lo demandó a la empresa. Pero creo que le dieron su buena lana y con tal de que ya... dejar ese número, ¿no? Y la gente pudiera seguir llamando muy a gusto. Y bueno, esta serie que les acabamos de recomendar consta de 10 episodios donde Charles, Oliver y Mabel, unos vecinos del edificio, sienten pasión por las historias de crímenes y por lo tanto son super fans de un podcast que se llama Paranormales. Ah, sí, no, ahí aparecemos nosotros ahí. Muchas gracias a Julio por la mención. Uh-huh. No, un podcast que se llama All Is Not Okay in Oklahoma. Son super fans de ese podcast, el cual trata temas sobre, pues, sobre crímenes reales. Y eso, ese podcast los une y por ese podcast se conocen. Pero de pronto en su propio edificio ocurre un inesperado crimen y ellos, unidos por su pasión hacia el tema, empiezan una amistad especial. Haciendo equipo, sacan, digamos, el investigador interior que todos llevamos y pues intentan resolver este caso. Es bastante divertida la serie, además que en mi opinión, ¿verdad? Los actores hicieron muy buena química, no sé tú qué opines. Sí, la verdad es que la serie, o sea, al principio yo empecé a verla como un poco, a ver qué pasa, ¿no? Pero desde el primer capítulo fue como que, esta serie sí se ve que va a estar buena. La verdad es que la química, como dices, entre los actores es genial. Está muy chida. Sí. También la manera en la que se va desarrollando la trama y cómo te va llevando por lugares que tú creías que iban a suceder, y pero no. Que no. O sea, no, ajá. La verdad es que toda la serie te mantiene así como, es esto, no, ya es esto. Sí. Y, no era eso. Ajá. Y luego es lo otro, no era esto. O sea, realmente es una serie que está muy bien desarrollada con respecto al misterio y al buen misterio en el que dices, ya me lo sé. Pero no, o sea, ahí no te sabes nada ni siquiera en la parte final, o sea. Uh-huh. Y eso también lo aprovechan mucho para hacer un buen humor, ¿no? Sí, bastante. Van a poder ver, por ejemplo, a uno de mis actores favoritos, que es Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. A ellos tres van a adentrarse en el tema del misterio, pero, bien lo dices, desde un punto de humor negro también, ¿no? Ajá. Eso está bastante... interesante, yo siento que se la van a pasar muy bien. Esta serie, según recuerdo, está en Amazon, ¿no? Star. Sí, bueno, si están en Estados Unidos, está en Disney Plus. En Disney Plus. Es una serie original de Hulu. Véanla, amigos, se la van a pasar muy bien. Se van a divertir y... de las mejores series que he visto en los últimos 5 años. Sí, yo también, la verdad, me gustó mucho. La recomiendo totalmente. O sea, es una serie totalmente diferente a la que les recomendé, que es la de Archivo 81, que igual es de misterio, pero este está desde otro punto, ¿no? Como del humor. Sí, la verdad es que es de las mejores que he visto. No comparable para nada con la serie de Chucky. Ay, ¡qué no. porquería, de veras! No. Empezó bien, ¿no? Empezó sí, como interesante. Sí. Y, qué buena onda que hayan manejado ciertos temas, que hayan hecho. Como que decías, mira, ese Chucky está interesante. Pero ya al último dices, no, los escritores, neta, que... O sea, no nos vamos a poner a la Christoph, ¿verdad? Que quiere que le digan santo y seña de por qué ocurren las cosas. Comunidad. Si ustedes quieren ver una película, una porquería. Es una caquita. Es una caquita que fue poseída por el alma Adi Dudenbella. Sí, o sea, de pronto ocurren cosas que dices... O sea, el muñeco es de cuenta que es ese, hagan de cuenta que es él. Y yo estoy aquí al ladito de él. Y veo que se mueve, se ríe y casi veo que saca su cuchillo. Y no me impacto, no lo noto, me pongo nada. A platicar con él. Ay, sí, es que sí. Yo odio a mi padre. Sí, es así como que, o de pronto así una puñaladita que les dan. Según yo tengo entendido, tiene que ser muy precisa esa única puñalada para que te puedas morir. Sí. O sea, sí hay gente que se ha muerto y que ha sobrevivido y le dieron 10 puñaladas, ¿no? Ajá. Entonces aquí, en una, se echa como a 10 personas. Ajá. Así como de,
No, y aparte acá y casi casi la puñalada en la mano y se muere. Ajá, la gente. Nadie lo vio, nadie y lo vio. Y mata correr todo el pueblo y nadie sabe, ¿no? Y nadie sabe y siempre culpan a la menos. No, la verdad es una porquería. Es más, ni la veas. No la veas, te estoy diciendo. No, es lo que les digo. No queremos como que todo tenga un porqué, pero sí de pronto que le echen un poquito más de sentido a la situación. Sí, no, la verdad una porquería. Discúlpeme, pero empezó bien, pero ya al final. Yo la verdad al final ya la veíamos y yo me quedaba medio dormido y ya de repente despertaba. ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué está pasando? Y dice, pues yo tampoco entiendo, ¿no? O sea, es como que no tiene sentido nada. Parece más bien una parodia de la parodia de la pared de Chucky, ¿no? Y de repente aparece la novia y de repente aparece no sé quién. Y de repente la poseída. Y luego la poseída que era humana y de repente el pinche ejército de Chucky. Sí, les estoy haciendo spoilers porque quiero que no la vean. Ya ves que está la película que se llama Don't Look Up. Don't Look. Ah, sí. Le va a sacar una película que se llame Don't Look Chucky. Don't Look Chucky, sí. Es que sí es un poco una pérdida de tiempo. Los primeros episodios, como dices, bueno, que okay, les empiezas a dar chance. Sí, pero conforme empieza a avanzar la serie, se empieza a poner bastante, bastante chafa. Una porquería de sí, verdad. Como la última película de Halloween, que igual estuvo bastante chafa. Así que mejor no pierdan su tiempo viendo esas y vean la de Only Murders in the Building y la de la serie Tell Me Who I Am. Es un documental ese. Ah, sí, el documental que es de dos partes, ¿no? ¿Dos episodios? No, es solo uno. Sí, solo uno. Solo uno. Sí. No sé si he visto otro. Es que ves que hay unos que es docuserie. Que sí, no, dicen. Pero ese sí es documental así de un solo capítulo. Oh. La verdad sí está muy bueno ese. Está también. Bueno también. Sí. Y pues nada. Ya fue. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta parte 4 de los que rápido. Otra vez. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar aquí en esta transmisión. Muchas gracias, amigos, a todos. Les encantaría saludar a todos. Sin embargo, ya nos tenemos que ir. Y por favor, vean las próximas emisiones todos los domingos a la misma hora por el mismo canal. 11 y 12. Así es, amigos. Cuídense. Bonito. Hasta pronto. Dominguito. Bye. Bye.